Un Smart TV no es solo la pantalla 4K, internet y aplicaciones. Es mucho más que eso, pues lo que hace verdaderamente inteligente a tu Smart TV es su sistema operativo. Por eso saber elegirlo puede marcar la diferencia entre actualizado y obsoleto. Mira este video y conoce Android TV, el sistema operativo que está en más del 45% de todos los Smart TV vendidos. Pero sobre todo, conoce cuándo es un Android TV certificado por Google o uno genérico. ¿Y el tuyo lo es? Intro y comenzamos. Hola amigos, hace una semana te expliqué que el alma de todo Smart TV es el sistema operativo. En él te conté que los sistemas operativos de Samsung y LG son Tizen y WebOS. Y además te mostré que si querías comprarte un Smart TV de una de estas marcas, primero revises en su página web si el firmware del modelo que te interesa tiene actualización hasta el 2020. Por eso te recomiendo mucho que veas este video que te dejo aquí arriba en sugerencias, porque ese video es complemento de este. He tenido algunos Smart TV Samsung y algunos de mis familiares tienen LG, pero para mí el problema con estas marcas es que el sistema operativo de sus Smart TV es propietario, o sea que les pertenece a ellos, porque ellos lo desarrollaron. Y únicamente de ellos dependen las futuras actualizaciones de su firmware, palabrita clave que te expliqué en mi video anterior. Hace unos meses estuve en la búsqueda de un nuevo Smart TV para mi habitación, y como mi Samsung se quedó obsoleto con sus funciones Smart, decidí cambiar de sistema operativo. Por eso emigré a Android TV, y esta plataforma tiene varios detalles que deberías conocer. Empecemos por decir que no todas las empresas de Smart TV pueden hacer su propio sistema operativo, porque construir un sistema operativo desde cero, completo e independiente, es decir, que no derive de ningún otro sistema operativo, implica años de desarrollo y miles de millones de dólares. Pero no solo cuesta una fortuna, sino que es una gran apuesta, porque a menos que pueda ejecutar apps de otros sistemas más establecidos y convencer a la gente de usarlo, este software puede fracasar y arruinar a la empresa que lo desarrolló. Mira, ninguna persona común nunca verá ni una sola línea de código del sistema operativo de Samsung y LG para sus Smart TV, porque para ellos ese código es como la receta de la Coca-Cola. Top secret. Esto es un código propietario, donde el dueño no quiere ni siquiera que lo vean, obviamente porque quiere comercializarlo. A diferencia de eso, el sistema operativo Android, cuyo nombre verdadero es AOSP, que significa Proyecto Android de Código Abierto, es precisamente eso, un código abierto, de dominio público y de uso libre, y puede ser descargado, revisado y modificado por cualquier persona del mundo, aún sin el permiso de Google. En realidad, cualquier fabricante puede crear un dispositivo que ejecute el sistema operativo Android, pero ¿funcionará igual? Bueno, más adelante te voy a decepcionar. Ahora, Android TV es una versión específica de Android, que ha sido adaptada al uso con mando a distancia y para resoluciones mayores. Por eso ofrece una experiencia multimedia completamente diferente. Se preguntarán, ¿y por qué es gratis? Bueno, yo nunca dije que fuera gratis, dije que era libre. Para Google, la ventaja de Android va más allá de los típicos ingresos de las ventas de un software. Lo que les interesa es el efecto red. O sea, una vez que un sistema operativo se arraiga en la población, la gente se niega a cambiar, porque todos quieren seguir permaneciendo a la misma red. Lo mismo te ocurre con Windows. Pero un ejemplo más palpable es WhatsApp. Existen 10 aplicaciones de mensajería y algunas mejores que WhatsApp, pero tú nunca te vas a salir de WhatsApp, porque toda tu red de contactos está ahí. O sea, también eres una víctima del efecto red. Y bueno, por todo esto, ¿por qué una empresa de Smart TV se arriesgaría tanto cuando ya hay un sistema operativo como Android TV que la población ya conoce, que es de descarga libre y que le ahorrará todos esos costos de desarrollo? La mayoría de empresas electrónicas buscan una solución más económica e integral. Por eso optan por Android TV. Y también por eso es el sistema operativo más usado del mundo, con un 45% del mercado de los Smart. Marcas como Sony, Philips, Xiaomi, Hisense, TCL, Sharp, Hitachi y Toshiba usan Android TV en sus Smart. Y muchas otras marcas se siguen uniendo porque ven una interesante oportunidad en esta plataforma. Personalmente pienso que esta es una gran ventaja de Android TV, porque cuando muchas marcas se unen, impulsan el desarrollo y sobre todo tienen a muchos de sus ingenieros trabajando en la actualización de su sistema operativo,
que en este caso es el mismo para todos. Y aquí nos beneficiamos los clientes, que podemos tener un mejor soporte de actualización. Este es mi Smart TV Sony de 55 pulgadas, modelo XBR805 que compré la Navidad pasada. Y al comprarlo, también decidí cambiarme a Android TV. Y después de casi un año, estoy convencido de que fue una buena decisión. Esta es la interfaz de Android TV. Es bastante rápida e intuitiva. Las aplicaciones más importantes para mí como Netflix, YouTube y Movistar Play funcionan perfectamente. Además tiene Google Assistant, por lo que todas mis búsquedas son con comandos de voz. Y lo mejor aún es que me ha realizado dos veces la actualización automática en lo que va de este año 2020, lo que me garantiza que las apps y las funciones Smart sigan trabajando bien. Otra de las grandes virtudes que ofrece el uso de Android TV es que la cantidad de aplicaciones existentes es muy amplia y muy superior a lo que ofrecen otras opciones que actualmente hay en el mercado. ¡Ojo! Pero no todo lo que brilla es oro, mi brother. Porque debido a que el código es libre, cualquier fabricante puede crear un dispositivo con Android. ¿Pero funcionará igual? La respuesta es no. Mira, te explico. Si bien es cierto, el código es libre, Android integra un paquete de servicios y funcionalidades que son de pago por licencia, como la Play Store, YouTube, Google Assistant, Google Maps, Google Cats, Gmail, las actualizaciones, etc. Una cosa es el código fuente y otra muy diferente los servicios de Android. O sea, Google les facilita a los fabricantes el núcleo del código de manera gratuita, pero sus servicios patentados no forman parte de este código, y si quieren obtenerlos deben certificarse mediante una licencia llamada Google Mobile Service, o GMS. Así que cualquier empresa puede instalar Android TV en sus Smart, pero debe pagar para obtener una licencia por los servicios de Android. Y esa es la diferencia clave entre un Android TV licenciado o certificado por Google y un Android corriente. De acuerdo al compromiso de compatibilidad de Android, los dispositivos que deseen acceder a la Play Store deben ejecutar una versión que sea compatible con la versión de Android aprobada por Google. En otras palabras, deben estar certificados por Google. Conozco mucha gente que dice tener un equipo con Android TV, pero cuando lo he revisado, no es un Android TV certificado. Por eso existen muchos reproductores haciéndose pasar por Android TV. Y no solo en televisores. Y esto te lo digo por experiencia propia. Hace un tiempo atrás, cuando desconocía esto, compré en AliExpress para mi carro un autorradio con Android. Pero los chinos, que son muy buenos programadores, descargan e instalan Android de las tablets en sus autorradios y lo personalizan para su marca. Pero casi nadie firma un acuerdo de licencia con Google, así que una vez con Android, tu equipo queda a su suerte y sin posibilidad de actualización. Resumiendo, con Android TV certificado. Tienen el certificado de Google e integran los servicios de la Play Store y funciones integradas. Las aplicaciones de Android TV están 100% optimizadas al uso horizontal de la pantalla para un Smart TV. Estos Smart TV son más estables y tendrán un rendimiento significativamente superior, con Android genérico. Sí utiliza un sistema operativo Android, pero sin ninguna certificación de Google. Esta versión de Android está hecho para teléfonos móviles o tablets, o sea, las aplicaciones no están optimizadas para un televisor. Es muy posible que tu Smart TV no sea compatible con todos los servicios de Google. Es muy posible que tu Smart TV tenga problemas de actualización. Algunas aplicaciones pueden funcionar mal, dejar de funcionar o ni siquiera abrirán. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, no hay una manera completamente precisa, pero el aspecto de la interfaz de usuario debe ser así. Esta está basada en filas y el uso es muy intuitivo. Otra forma es sabiendo que solo los dispositivos que son Android TV certificados incluyen la Google Play Store funcionando al 100%. Atención Perú. En nuestro país, solo las marcas Sony y Philips están certificadas por Google para usar Android TV en sus Smart. Esto les permite tener el sistema operativo actualizado y tener acceso sin problemas a YouTube y Netflix, ya que Netflix es muy cuidadoso de que su aplicativo solo esté en dispositivos oficiales. Aunque esto parecería un comercial para estas marcas, no lo es, mi brother, porque no lo digo yo, lo dice Google y diversas informaciones oficiales. Yo solo te advierto, porque si deseas comprar tu Smart con Android TV certificado, lo debes tener muy en cuenta. Pero si tú ya tuvieras un televisor, cualquiera que sea, y este no tiene Android TV,
pues aún hay una opción de tener Android TV certificado en ese televisor, con este excelente dispositivo, una TV Box. Pero también debe ser una TV Box certificada, y solo hay 3 marcas en el mundo certificadas por Google. Pero esa linda historia te la contaré en mi próximo video, donde instalaré y probaré la mejor TV Box calidad-precio que hay, la Xiaomi Mi Box S. Y si te gustó este video o aprendiste algo nuevo, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te alerte de cada nuevo video que subo. Regálame un like y comparte este video entre tus contactos. No dejes que esta información se quede solo entre tú y yo. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.